días, os podéis imaginar el plan en el que estoy y el que se me presenta este fin de semana. Os pongo un poquito en situación. Llegué ayer por la noche de un retiro con Rebook en Ibiza, y si puedes escuchar la palabra retiro, pero al final cuando lo organizas tú estás al 100% dando las clases, dándolo todo, y agota un poquito, aunque esté súper contenta con el resultado y con haberlo vivido. Sí que llegué bastante cansada y revuelta de la barriga, porque estar días fuera con todo lo que me está pasando últimamente en la barriga, pues lo sufrí y no estoy al 100%. Así que he decidido tomarme un finde de detox, por llamarlo de alguna manera, y de máximo relax y de estar conmigo misma y hacer las cosas que me apetezcan, que todo tenga que ver con el bienestar, y grabarlo para poder enseñároslo. La verdad que no tengo nada planeado, así que todo va a ir sobre la marcha. Hoy es viernes, son las 11 de la mañana. He estado un par de horitas con el ordenador poniéndome al día y ahora me pongo a hacer cosas y me vais a acompañar. No, pues voy a empezar ordenando la maleta del viaje, que siempre se me hace muy bola. Maleta deshecha, y durante este finde algo que me he propuesto hacer es ordenar un poco el armario. Tengo bastante dilema porque no tengo muchísimo espacio, somos dos en mi armario y tengo una mezcla de ropa de invierno, de verano y ahora la de otoño, pues no sé dónde meterla, todo lo nuevo que me estoy comprando, que tampoco es mucho, pero son cositas. Y tengo un poco de caos, entonces me iba a vestir y iba a guardar una sudadera nueva. Y creo que voy a aprovechar para sacar las sudaderas y ordenarlas, porque vais a ver mis sudaderas. Algunas, muy pocas de ellas las tengo aquí. Voy a meter esta sudadera nueva en el armario y me he dado cuenta de que mi cajón de sudaderas son todas del mismo color. O sea, es que no hace falta. Entonces voy a ver qué tengo. Estos son sudaderas y aquí hay jerseys y sudaderas. Soy muy caótica, ¿vale? En el armario. No me juzguéis, porfa, siempre he sido así. Tengo el problema de que siempre me acaban gustando todas. Y pienso, bueno, algún día me la pondré, algún día me la pondré, algún día me la pondré. Y así, pues no liquido ropa, soy un desastre. Esta de aquí, que me la habéis visto muchísimo, ¿qué hago? La guardo bajo la cama, se la regalo a mi prima. Pues que a mí me gusta, pero también tengo que dejar espacio para cositas nuevas de Rebook. Entonces, no sé qué hacer. Bueno, lo que iba a ser ordenar la estantería de sudaderas ha acabado siendo ordenar mi armario, y de momento vamos bastante bien. Sudaderas, jerseys así de entretiempo, shorts que nada se van a ir fuera. Luego tenemos aquí tops de verano que nada se van a ir fuera. Camisetas de fin de semana, como yo soy muy de camisetas, ya lo sabéis. Luego aquí tengo trabajo, tengo camisetas para mi día a día, que son más de trabajo, tipo Reebok, Fit Coco, etc. Y chándals, de momento. Entonces he pasado por aquí a ordenar lo que son los vestidos, he podido liquidar cosas y tengo algunas perchas libres para cositas nuevas. Y para que veáis lo que es compartir armario con Balan, que es que de repente tengo colgados los pantalones de ir en moto, muy normal. Bueno, sigo un poco y me voy a hacer todo lo que tenía que hacer. Bueno, por fin he salido de casa. Voy a hacer un par de recados. Hay obras, no sé por dónde ir. Entre ellos, ir a buscar unos pantalones que dejé arreglando, cosa que nunca hago y me siento orgullosa de haberlo hecho. Y al súper, que luego quiero cocinar una receta, así que me toca ir a comprar los ingredientes. Y os enseño mi look, que me lo he currado un poco, por ser yo, e ir sporty. Súper, este es mi súper de confianza, Condis, vine con mucha hambre y recuerdo pasarlo mal, así que no lo recomiendo para nada venir al súper con hambre, porque todo te tienta, absolutamente todo, pero hoy me da igual. Mientras estoy con la receta por ahí y por ahí, por delante, me he puesto a organizar el calendario de octubre.
Lo primero que hago es un resumen de todo lo que tengo que hacer a nivel de contenido con marcas y día a día voy añadiendo. Y luego lo paso por mail a Héctor y Héctor lo publica en la web. Entran duchas bien largas. Mientras me dejo una mascarilla en la cara durante unos 20 minutos, voy a haceros un haul de cositas que me he comprado estas últimas semanas de cara a otoño. Es muy poco propio de mí, pero a mí me gusta verlo porque últimamente me está costando bastante entrar en el mundo de otoño y quizá os ayuda. Así que os enseño un outfit por aquí, de Zara, pantalones en una talla 38 que me van un poquito... Podría haber cogido la 36, pero me gusta ir suelta. Y, o sea, suelta, como no apretada. Y esta camiseta, que no me gusta nada por detrás porque es más larga, pero encuentro que si la metes por dentro... queda bien tanto como un tiro bajo como con un pantalón alto. Conjunto del mismo rollo, como veis yo no salgo de mismo estilo de ropa. Pantalones talla 36 de pull, no de Zara, yo voy con etiquetas. Y un top muy mono que se abrocha por detrás, creo que me he pasado una S me hubiese ido bien. Es muy guay de Zara, que podéis llevar rollo casual o para noches especiales. Vamos a por un rollo más colorido, pantalones de Tippy Tent que me he comprado en una M y me los tenía que arreglar un poco de cintura y del bajo, pero doblados también quedan bastante guays, así. Y este chaleco que abriga un poquito para ahora, obviamente, de Zara, que con una camiseta blanca debajo de cara a invierno también queda muy guay. Seguimos con el arco iris y este conjunto me encanta. Pantalones de Tippy Tent, también talla, por si os guía, S. Y me van bien. Yo estoy 36-38 y este jersey de cara más invierno de Zara que me parece brutal. Un conjunto así mola mucho con zapatillas blancas o con botines. Botines ni yo sé dónde están, o sea que no os lo puedo enseñar, pero así queda. Ojito esta monada de conjunto de Zara, que como veis yo he llevado antes el top por separado. Un conjunto que queda bien con zapatillas blancas y calcetines, mocasines y calcetines negros o botines con un poquito de tacón o planos. La verdad que para cualquier ocasión es brutal. Llevo una M y una S de falda. Y para acabar este haul comodísima, que ojo me lo dejé puesto, me he pillado dos pijamas en Natura, talla M, porque Valen siempre se queja de que voy hecha un cristo por casa, y tiene razón. Así que este otoño-invierno pienso ir monísima con mis pijamas nuevos. I didn't know what my heart was in for till you stepped into. Mirad quién se ha unido a mi siesta, a mi momento vlogs, mi momento favorito de la semana, bueno, del día, lo hago cada día. Este niño se va en moto todo el finde y por eso me quedo solita. Y qué bien voy a estar sin ti, haciendo planes conmigo mismo. Uy, sí.
Primer día que me he visto con pantalón largo. Y me gusta, me gusta, me gusta. Suerte la inspiración del haul de hoy que he podido vestirme. Y llevo un jersey muy mono. Bimba y Lola, que me compré antes de verano. Y os diré un mini tip que yo hago bastante y es que si las cosas las metes para adentro, sientan mejor. No es lo mismo llevarlo así que así, que es muy normal. Todo para adentro, debajo del sujetador, de la camiseta. Cuenta el cambio de cine a hacer copas a casa de tus amigos. Bueno, buen cambio, ¿no? Sí, yo quería un fin de detox y ha empezado detox. Con un poco de vino. Bueno, detox. Para mí estar con amigos también es... Hombre, es quality time. Sí, exacto. Y más con amigos que vemos poco. Sí, nos vamos a cenar a casa. What is love? Buenos días, ahora sí que ya como que siento que puedo hablar. Sábado por la mañana, son las 10 de la mañana. Valen se ha ido prontito, que tenía fin de en moto, así que ya estoy sola. Y ahora sí que siento que empieza mi fin de detox, que he decidido llamarle así, aunque no tenía previsto ir con amigos de Valen ayer, pero me gustó cuando Valen dijo que al final es tiempo de calidad y para mí una copa de vino también puede entrar en un plan detox. Detox no me refería a detox alimenticio, para nada. Para mí detox era un poco detox de entrar en mi paréntesis y hacer un poco lo que yo quiera, me haga sentir bien, un fin de semana a mi medida. Y es lo que estoy haciendo. Entonces hoy no os puedo enseñar mi infusión porque ayer me sobró un poquito, porque suelo hacer bastante cantidad, entonces mañana sí que supongo que la haré y os la enseñaré. Pero hoy la caliento. No tengo por qué tomarme la hora, ¿eh? Me la suelo tomar entre horas. Así que la voy a calentar luego, que voy a desayunar ahora. Este es el pan que yo tomo. Trigo sarraceno, que es sin gluten. Pan de flor, aunque creo que hay otras marcas que no sean pan de flor. Así sí se empieza un sábado. Ahora tomo leche de coco y he visto que no me gusta. Entonces, leche de almendra me gusta muchísimo porque es dulzona y a mí el café me gusta un poco dulce. Es curioso porque en verano me gusta el café con vaso y en invierno me gusta el café con taza. No sé si a alguien le pasa, aunque el café sea el mismo, calentito, con leche o sin. No, voy a desayunar, que tiene un pintón esto. Increíble. Nada mal, ¿eh? Un montadito que me he montado. Voy a ver qué veo en YouTube. No sé. Los de Sara Baceiredo los he visto todos. Bueno, mira, podría poner, ver un haul de la semana pasada. Lo voy a poner. Tengo un problema muy grave ahora mismo con los calcetines. Y es que son todos del mismo lado. Entonces, cuando me los pongo, no va el logo hacia afuera. Entonces, tengo que buscarle sus parejas. O sea, cuatro. Me imagino que los cuatro que tengo en el cajón serán los otros. Me he vestido con el conjunto de ayer que me visteis, más que nada porque no lo sudé.
Y porque hoy salgo a caminar un rato con una amiga, que es algo que me propuse, el andar un poco más, y si es por naturaleza mejor, así que este finde dedico a esas cositas que no hago en mi día a día y me quiero hacer una foto. O sea que me he visto, ahora llega Clara y nos vamos a caminar. ¡Lo hemos conseguido! Y además no llueve. Nuestro plan inicial con Clara era... Iba a patinar. Pero Clara lleva 2 días diciéndome, llueve, va a llover, va a llover. Y yo, bueno, pues vale, pues no. Entonces, nada, al final el cielo está bastante bien. Un solazo perfecto. Sí, hace calorcillo. Tiempo muy bueno. Y estamos de calor. Caminando. Nada, un paseo, poniéndonos al día. Yo me he cortado el pelo. Ya, le he dicho que me encanta, pero imaginaros yo con este pelo. O sea, no podría entrenar. O sea, qué incómodo. Yo creo que la gente que se hace flequillo es gente que no entrena. 100%. Porque no te es incómodo en ningún momento del día. Doy pero bueno, nada. Y si lleváis un tiempo, dais fe que no entrena mucho. Sí. Si la conocéis, ya sabéis que no, no, no hay manera. Pero bueno, nada, vamos a andar un ratito y luego a cocinar y a comer. All night. Ole y ole, nada mal esta caminata. ¡Más rápido! ¡Tapadlo todo! También hemos pillado unos welkies de la obra de Andar. Cuando le preparas la comida a tu amiga. Se pasa una hora con el móvil. Bueno, vale. Chicas, estoy modo ducha, que me voy con una amiga a tomar algo y quería enseñaros que este es mi descubrimiento de antes de verano. No lo he usado en verano, pero ahora lo estoy volviendo a usar y lo voy a usar durante todo el otoño e invierno, y es Self Tanning. Entonces, el grande es para el cuerpo, que lo mezclo con mi crema hidratante y me lo pongo, y el pequeño lo mismo con la cara. Voy a intentar hacerlo 2 veces por semana y de verdad que yo creo que funciona muy bien y huele y tiene una textura que es increíble. Lista para ir a tomar algo que no sé qué me voy a tomar. Estoy entre vino, infusión, ya veremos. Outfit sencillo, la basura... y muy cómodo, como siempre. Buenos días. Estaba pensando, no sé si ayer por la noche o esta mañana, en plan, no sé si este vlog está siendo lo que quería, por varias razones. Uno, porque siento que tampoco estoy enseñando mucho, pero porque no estoy haciendo mucho. Y dos, que ayer, por ejemplo, me olvidé de llevaros conmigo, pero nada, estuve tomando algo con amigas. Pero mi plan era pasear un poco por San Cugat, por el pueblo de al lado de Barcelona, que es de donde nací, donde tengo muchas amigas, y luego tomar algo, pero no fue el caso. Nos sentamos en un bar a hablar como 5 horas, acabamos cenando unos nachos y unas bravas, o sea, muy así, y nada. Así que mi fin de detox está siendo muy guay. Muy de improvisar, de no tener horarios, de ver amigas, de tener tiempo para mí, de levantarme sin alarma. Son las 10:15 y hace sol, como veis, qué luz más bonita entra. Y hoy toca limpiar la cocina, doblar la ropa, hacerme la maleta, entrenar, comer, que no sé si comer aquí o comer en casa a mis abuelos. Yo creo que comer en casa a mis abuelos. Tengo pescado, que no sé si congelar o llevármelo. Y ya está, así que empezamos el día.
pues estoy ya modo maleta. Me llevo mucha ropa porque no sé muy bien el plan que va a ser en Mallorca. Si hará bueno o no, si tengo que ir elegante de cena, si hay muchos planes de día, si hay barco. Es que no sé muy bien, así que así estoy. La habitación de mi hermano, que la uso siempre para maletas, y porque la preparé ayer, cuando necesitaba ocupar una cama. Muchos básicos, esa es la clave. Y ya vestida, lista para ir a comer a casa de mi tía, se me ha ocurrido hacer una receta, que era algo que tenía pendiente para este fin de que quería hacer. No sé si me va a dar tiempo de acabarla, si me va a quedar bien, pero compré los ingredientes y tengo que hacerlo. Así que me pongo a ello. Receta lista en 5 minutos. O sea, es tan fácil como cortar calabacín, echar parmesano, tostar un poquito de piñones y luego pues salpimentar y aceite. Y si tienes un limón, puedes echar un pelín de limón y quedará un poco más rico. ¡Buah! Pintón. Mi tía estará contenta. Os enseño mi outfit, todo muy glamuroso con el tupper. Ayer iba un poco más sporty, hoy voy un poco más elegante, pero con ambos conjuntos la verdad que me siento identificada. Voy a limpiar la cámara, que creo que estáis borrosas. Y esa chaqueta la estreno de Sophie and Lucy, que me encanta. Y gafas de pool, no son buenas, pero son guays. No, si no et falta res. Et falten les ganes de posar-t'hi. Què hi ha aquí? Uau, jolín. Sliders, gomes... Diferents mides. També supermones. Falten els brics, exacte. Què són els brics? El nou producte. Sí, el nou. Doncs vinga, tieta, et poso ara. Començo a començar amb el bàsic. I després l'Express i Fit Valentín. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Solo falta ponerse ahora, que estamos muy cómodos todos. Mirad quién ha llegado. ¿Visteis su salida y su vuelta a casa? Está muerto este niño. Muerto. ¿Pero ha ido bien? Me metería en la ducha así. Métete. Even control that you know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like lightning, keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night. Bueno, chicas, pues clase hecha. No pensaba sudar, porque como me tengo que ir volando, digo, bueno, si no sudo, me cambio y ya me ducharé cuando llegue a Mallorca. Pero, como veis, el entreno ha sido súper satisfactorio, así que cierro el vlog de la mejor manera, que es con un entreno que para mí forma parte de un fin de detox. Ya habéis visto lo que para mí es un fin de detox. Se aleja mucho de ayunos intermitentes de 24 horas, zumos verdes. No, no. Para mí detox es pensar en una misma, entrar hacia adentro, no tener horarios, no tener exigencias, no tener compromisos. Es fluir. He acabado viendo a amigas, a familia, he entrenado, he paseado, he cocinado, he creado contenido. He hecho mil cosas sin yo tenerlas planeadas. Soy una persona súper organizada que de un fin de para el otro me gusta tenerlo todo bien cerrado, bien calculado, los horarios, planes, quién viene, quién no viene, reservas. Soy muy así. Entonces este fin de fue como, o sea, necesito saber y conocerme desde un punto de vista de realmente no compromisos y ir sobre la marcha. El ir sobre la marcha para mí es un detox que me ha renovado este fin de semana, así que empiezo la semana lunes con mucha energía, con muchas ganas y con un pedazo de entreno que me ha dejado bastante cao. Me noto mucho los brazos, abdominales, glúteos, o sea, ha sido brutal. Así que nada, te animo también a hacer estos findes de vez en cuando, que detox no es no beber alcohol, no comer nachos, ya lo habéis visto.
Así que nada, espero haberte inspirado, que te haya gustado este vlog diferente y nos vemos en el siguiente. Si te gustan mis vídeos, porfa suscríbete a mi canal y dale algún pequeño like, que siempre ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós. Y haz los lunes conmigo. Y dos. Si no tienes que pensar, y última, sacas el pie del brick. Oh. Y descansas. Muy bien. Cambio de bloque. Voy a cortar un poco la